La creciente utilización de sistemas de mediación digital en la mayoría de espacios educativos, ya sean presenciales o no, formales o abiertos, y tanto en el nivel de educación básica como en situaciones de aprendizaje a lo largo de la vida, está acelerando el avance de la analítica del aprendizaje y haciendo que el uso de la información digital sea una práctica común en el campo de la educación. Las herramientas educativas digitales facilitan la interacción entre estudiantes, profesores y recursos de aprendizaje, y generan de manera continua un notable volumen de datos que pueden analizarse aplicando una variedad de metodologías. Esto ha hecho que aumenten exponencialmente las investigaciones que toman como referencia la información que procede de la actividad de los estudiantes en esos espacios educativos. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un interesantísimo tema que es lo que se llama analítica del aprendizaje y sus implicaciones para las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Isabel Hilliger. Ella es subdirectora de Medición, Evaluación y Calidad de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e investigadora asociada del Centro de Políticas y Prácticas en Educación. Ella es ingeniera civil de biotecnología, doctora en ciencias de la ingeniería en el área de ciencias de la computación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un magíster en políticas, organización y estudios de liderazgo de la Escuela de Educación de Stanford. Pertenece al Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Investigación en Analíticas del Aprendizaje Solar. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Melchor. Un honor ser parte de este panel. También nos acompaña desde Cuenca, Ecuador, Jorge Javier Maldonado Mahagua. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es profesor asociado a la Universidad de Cuenca en la Facultad de Ingeniería en Ecuador, en donde es coordinador de la Comunidad Latinoamericana en Analíticas del Aprendizaje, LALA, e investigador asociado en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué tal, Jorge? Melchor, un gusto. Saludos también a Isabel y Tomás. Gracias. Y por último, Tomás Bautista Godínez. Él es doctor en Ingeniería de Sistemas y maestro en Investigación de Operaciones por la UNAM. Ejerce el humanismo para mejorar las condiciones de bienestar, sustentabilidad y hace un esfuerzo por construir una cultura de paz en los pueblos indígenas de México. Actualmente trabaja en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, en el área de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y analítica del aprendizaje. ¿Qué tal, Tomás? Hola, doctor Sánchez. Gracias por la invitación. Doctora Hilliger, un gusto. Jorge, un gusto saludarlos. Muy bien, pues Isabel, ¿qué queremos decir con este término analítica del aprendizaje y de dónde viene? Bueno, el término analítica del aprendizaje, al menos tiene muchas definiciones. Uno podría entenderlo como una intersección entre diferentes ciencias. Está la informática, la ciencia de la computación, la educación, la matemática y la estadística. Y en esta intersección, varias líneas de investigación de alguna manera promovieron que existiera esta línea y que se distinguiera por sobre otras, como la recolección, análisis y visualización de datos educativos de los estudiantes y de sus contextos con el objetivo de optimizar sus aprendizajes y en los entornos en que esto ocurre. Esta es como la definición más bien conocida o más conocida entre los propios investigadores. Si uno quisiera simplificarla, sería de alguna manera que ya sea educadores o distintos actores que son parte del sistema educativo pudieran entender a través de los datos el comportamiento de diferentes estudiantes de manera a poder desarrollar estrategias de apoyo. Muy bien, Isabel. Pues, Jorge, ¿qué agregarías? Porque una de las cuestiones que yo he visto en el uso del término en español es que nos cuesta un poco de trabajo en nuestro idioma, por lo menos en México, estos dos términos que tienen su connotación, que cada quien lo interprete de diferente manera, para ligarlo a un concepto relativamente definido. A veces suele existir una confusión entre lo que son las analíticas del aprendizaje y lo que son las analíticas de los datos. Incluso a veces también se confunde un poco con lo que es el Big Data, el Business Intelligence. Entonces, básicamente, la Learning Analytics o las analíticas del aprendizaje viene a ser
como una aplicación específica de lo que sería la ciencia de los datos, pero orientado a trabajar de forma específica en los distintos contextos educativos, ya sea en línea, presencial o híbridos. Realmente con el paso del tiempo, las personas han asociado que recolectar, recopilar y analizar datos y emitir un informe es analítica del aprendizaje. Pero realmente cuando uno toma esos informes y piensa qué quiero hacer con estos informes o con estos datos para tomar decisiones y mejorar, por ejemplo, que las decisiones que tomen docentes, estudiantes, administrativos de una universidad, realizan con estos datos. Entonces, las analíticas del aprendizaje van un poquito más allá y se diferencian de las analíticas de datos porque buscan optimizar o cerrar el ciclo de lo que sería una mejora continua en los procesos educativos. Ok, Jorge. Tomás, ¿cómo ves? Pues considero que es una disciplina emergente de una relación que se da entre la ciencia de datos y las teorías del aprendizaje. Y pensaría pues que las analíticas del aprendizaje es una disciplina compleja que hace posible el entendimiento de fenómenos complejos para diseñar acciones sencillas en bien y para mejor educación de más y de mejor manera. Hace tiempo, me formaba en investigación de operaciones y decía, ¿esto para qué va a servir? Hoy creo que tiene múltiples sentidos, principalmente en este momento que cada vez más se habla sobre tomar decisiones basadas en evidencias. Las evidencias entendería que es ese procesamiento, la medición de los datos que salen al encuentro para tomar decisiones concretas y específicas. Gracias, Tomás. Tengo entendido que el primer evento internacional específico dedicado a este tema, el congreso que se llama LAC, Learning Analytics Knowledge, fue en el 2011. Isabel, ¿qué fue lo que ocurrió para que en 2011 esto de repente como que lograra que se convergieran muchas personas de todo el mundo y se pusieran de acuerdo? ¿Cómo ves? ¿Qué fue lo que propició que ocurriera este primer congreso y que le dio el ímpetu para seguir adelante? Claro, el origen de la analítica del aprendizaje, bueno, tomando también lo indicado por Jorge y Tomás, efectivamente hay una base tanto de la informática o de la analítica de negocios, pero también este interés de aplicar conocimientos de diferentes líneas en el contexto educativo. Y muchos investigadores, ya sea que venían de, por ejemplo, la colaboración entre computadores en contexto educativo, la minería de datos en el contexto educativo, estos investigadores de alguna manera buscaban ir más allá y no era solo poder entender relaciones significativas en contexto educativo, que los datos pudieran de alguna manera revelar, sino que también informar intervenciones y que esta línea por sí sola, analítica del aprendizaje, se convirtiera en una línea de investigación por sí sola, que independiente de su relación con otros ámbitos de conocimiento, pudiera ir creciendo paulatinamente. Y ahí hubo personas que ejercieron liderazgos claros. Por ejemplo, actualmente, de hecho, George Stevens, que es parte del comité organizador para LAC 2023, fue uno de quienes impulsó este LAC, que también fue en 2011. También dentro de su liderazgo está Dragan Gasevic, que es otro investigador, y de ellos dos se conoce mucho también la definición que acuñé en un principio. Y a su vez, con tantos otros, empezaron de alguna manera a decir, si nosotros queremos lograr que esta línea se distinga más allá de otras líneas en contexto educativo, sino que se vuelva un campo de conocimiento en sí mismo y que informe intervenciones en contexto educativo, tiene que haber una comunidad. Entonces, eso de alguna manera motivó primero crear comunidad a través de esta conferencia, con un suficiente rigor académico, de manera que independiente que fuera una línea reciente, que parte solamente el 2010, en el fondo de esa década, en el fondo del 2011, independiente de lo emergente, tuviera un rigor importante, y que a su vez tuviera una sociedad que le diera un hogar, y esa sería la sociedad que se conoce como SOLAR, que en inglés es por Society for Learning Analytics Research, y que en español sería la Sociedad de Investigadores en Analítica del Aprendizaje. Entonces, estos liderazgos emergentes, distintos investigadores que venían diferentes líneas, impulsaron de alguna manera que esta línea fuera avanzando por sí sola y empezara a crear comunidad. Gracias, Isabel. Y bueno, dentro de esos liderazgos emergentes en Latinoamérica, pues están ustedes dos, Isabel y Jorge, ¿no? Que nos hacen el honor de
de acompañarnos. Pues, Jorge, ¿qué agregarías a esto que comentó Isabel? Sí, con respecto también a su pregunta, esto por qué en el 2011 surge el ACNO. Y bueno, yo quiero comentar también que yo creo que las analíticas del aprendizaje se hacían desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero a una escala mucho menor. Por ejemplo, imaginémonos una profesora, un profesor que está, por ejemplo, en una escuela. Generalmente los profesores son investigadores innatos, digo yo, porque a través de lo que observan, a través de registrar las interacciones entre los distintos niños, estas profesoras buscan entender qué está pasando en esa interacción entre los distintos estudiantes, con el objetivo, ¿no es cierto?, de proveerles ayuda o de facilitarles el aprendizaje. Pero ¿qué sucede más o menos por allá en el 2012, cuando sale este primer MOOC conectivista y de la mano de George Simmons y otras personas que fueron pioneros en acuñar este término? Ahí se comenzó, ¿no?, a utilizar esas técnicas de minería de datos, que lo que hacían era, a través de algoritmos, tratar de encontrar patrones, tendencias en los datos para explicar de forma general o hacer generalizaciones sobre el comportamiento de los estudiantes o sobre cómo ellos estaban aprendiendo. Y es así que la LAG en el año 2011 tuvo un buen impacto, y a partir del año 2013 se comienza a desarrollar lo que son los Learning Analytics Summer Institutes, o los LASI que se conoce, y el primero fue de hecho en 2013 en Palo Alto, California, en la Universidad de Stanford. Consecuentemente, en 2014 fue en la Universidad de Harvard. Entonces, estas universidades de alguna manera también han impulsado estos summer schools, a donde acuden, por ejemplo, no solo estudiantes de doctorado, sino congrega investigadores de todo el mundo. Tal es así que se organizan LASIs, generalmente, o summer schools en cada continente. Por ejemplo, América del Norte, se va a Australia, hay LASIs NOLA en Europa, por ejemplo. Entonces, el origen, si bien de la analítica, se puede pensar que esto se utiliza desde hace muchos años atrás, pero cuando escala un aula de clase, y hablamos de 100, 200 estudiantes, 300 estudiantes en un entorno de aprendizaje, ¿cómo escalamos esas habilidades de los docentes para poder dar la retroalimentación? Entonces, un poco también eso es lo que puedo complementar de dónde ha surgido esto del Águila. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Recuerdo que no hace muchos años algunos autores predecían que para mediados de este siglo la investigación en educación que no utilizara analítica del aprendizaje iba a estar incompleta, que iba a ser como un requisito, ¿no? Todavía nos falta, pero estamos avanzando hacia eso. Pues entonces, regresemos con Tomás. Tomás, ¿querías comentar algo más sobre los orígenes de la disciplina? Y te pido que de una vez entres al qué relevancia tiene esto particularmente para las universidades. Ah, pues muchas gracias. Mi campo de conocimiento viene de las organizaciones, y en ese entorno se hablaba por allá del 2000 de inteligencia de negocios. Básicamente entendíamos que era, pues, la separación, la abstracción y la propuesta o la antítesis. Cuando comienzo a explorar los temas o los fenómenos educativos, pues me encuentro el concepto de analíticas del aprendizaje, y se comienza a hablar de que las analíticas del aprendizaje había sido recuperado ese término a partir de la inteligencia de negocios. Sin embargo, leyendo algunos escritos, por ejemplo, en términos de la filosofía, Soren Kierkegaard, en uno de sus libros de Tratado de la Angustia, habla precisamente de la analítica, que dice tiene tres puntales. Fundamentalmente es el dato, el concepto, y a partir de ellos hacemos el entendimiento. Si nosotros los podemos articular, podríamos nosotros generar diferentes formas de ver la vida dentro de nuestras propias circunstancias, es decir, a lo que actualmente le llamamos contexto. Veo una posible correlación que hay entre la emergencia de los MOOC y las analíticas del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que comienzan a emerger una cantidad enorme de datos, se comienzan a preguntar, retomo la palabra de la doctora Hilliger, donde se le forma un hogar que los aloje, y comienzan a darle esta estructura para que, pues precisamente para esta pregunta que nos haces en este momento. A partir de ello, estaba pensando en el mito de Procusto, o sea, pues esta persona que tiene su casa de huéspedes en la antigua Ítaca, donde dice, pues quien no entre aquí
o quien quede fuera de esta cama, pues lo cercenaré. Había una invitación, pensando en la escuela, una invitación para que entraran amablemente a esa casa, si no cabían, si quedaban más extensos o más cortos, pues cercenaba sus extremidades. Pensando en esa metáfora o en ese mito, pues creo que las analíticas del aprendizaje toman una gran fuerza precisamente para romper con esa tradición del sistema escolar y poder personalizar los aprendizajes con los estudiantes a partir de la huella que ellos van dejando en estos procesos. Esa es la idea que tengo del origen precisamente pues de este pensador, uno más en términos del entendimiento, que es una de las palabras que evocó la doctora Hilliger en la definición. Pues Martin Heidegger tiene un libro precisamente que habla del entendimiento, introducción al entendimiento de los fenómenos, y que eso hace posible pues precisamente que desde esa oscuridad pues se puedan definir acciones concretas para cambiar este mundo que mucha falta le hace. Gracias, Tomás. Sí, la historia de Procuste siempre me provoca inquietud, aunque es como este instinto natural del ser humano de querer encajar las cosas en un marco predeterminado. Pues, Isabel, ¿cuáles son las aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje en las universidades de esta disciplina, de este conjunto de metodologías y manera de ver los datos en educación? Bueno, en el contexto universitario, particularmente en el latinoamericano, uno podría pensar, claro, efectivamente, si uno piensa desde la sala de clase, hay aplicaciones que son comunes tanto en entornos educativos escolares como de educación superior. Pero la educación superior, tal vez a diferencia de lo escolar, que venía creciendo su cobertura, o en el fondo era algo que considerábamos como derecho desde bastante tiempo hacia ahora. En el caso universitario, había un crecimiento explosivo de las matrículas desde las últimas dos décadas, que ha sido muy rápido, y eso conlleva a que, por una parte, las instituciones en corto tiempo se hayan tenido que prepararse para recibir un estudiantado más diverso y de alguna manera cumplir con las promesas que se hacen en los perfiles de egreso de los grados universitarios o educación superior. Y lamentablemente, en esa rapidez de querer apoyar y educar a esa cobertura creciente, empiezan a aparecer problemas en donde es importante reaccionar de forma oportuna. Un primer problema es la deserción, fondo el abandono por parte de estudiantes, ya sea en ciclos de primer año o más avanzado, y ahí hay tanto aplicaciones a nivel descriptivo como predictivo. A nivel descriptivo, por ejemplo, se han desarrollado en el contexto del proyecto LALA, hubo harto trabajo en esa línea que tenía que ver con poder ver el comportamiento de los estudiantes, ya sea de su inscripción de curso, su desempeño en diferentes asignaturas, de manera de tener visualizaciones que facilitaran la consejería académica, el diálogo de un profesional o docente con un estudiante para acompañarle en su proceso de inserción al ámbito universitario. Y en el ámbito predictivo se han generado bastantes modelos para tratar de detectar subgrupos de estudiantes que estén más propensos, por ejemplo, a poder abandonar o reprobar una asignatura o abandonar un grado de estudio, de manera de poder realizar alertas tempranas o intervenciones más oportunas. Ya otros contextos de aplicación tienen que ver con procesos asociados a calidad, por ejemplo, el monitoreo de logros de aprendizaje a diferentes cursos. Ahí, por ejemplo, en mi caso, en mi proyecto de doctorado, el interés era la analítica curricular, cómo el desempeño de estudiantes en diferentes asignaturas nos permite medir logros de competencia y a partir de ese logro de competencia discutir acciones de mejora de planes de estudio. Y finalmente, ya a un nivel más de sala de clase, también hay aplicaciones que tienen que ver con dar retroalimentación más oportuna o más personalizada, de manera de poder atender con mayor calidad y con mayor equidad a este estudiantado creciente del ámbito de la educación superior. Gracias, Isabel. Bueno, Jorge, ¿cómo ves qué aplicaciones tiene esto en las universidades y algunas anécdotas personales o experiencias personales que quieras compartir en tu institución? Sí, bueno, realmente yo creo que el tema de la pandemia aceleró muchísimo la penetración de las analíticas del aprendizaje. Por un lado, yo creo que las universidades deben inicialmente entender para qué quieren extraer datos y analizarlos, porque yo creo que este es inicialmente el punto de partida que hay que comprenderlo bien. Muchas instituciones educativas, por ejemplo, con la pandemia, cuando sus estudiantes se vieron
abocados a irse a las plataformas virtuales, por ejemplo, comenzaron a tratar de seguir un poco cuáles eran sus secuencias de aprendizaje con la idea de tratar de ver cómo mejoraban los resultados de aprendizaje, cómo apoyarlos. Y ahí se dieron muchos retos, ¿no?, en utilizar estas aplicaciones. Y uno de los grandes retos que existe a nivel mundial está relacionado también, por ejemplo, con el uso ético de los datos. En Europa, por ejemplo, la GPRD o la Agencia de Protección de Datos hace que las universidades sean muy celosas con sus datos, y esto también ha repercutido en la cantidad de aplicaciones que uno puede compartir con terceros para replicar experiencias en distintas universidades. Por otro lado, en cambio, en Latinoamérica la situación, a lo mejor a diferencia de países como Chile o Colombia, donde hay leyes que están muy bien delimitadas, por ejemplo, en el caso de Ecuador, todavía se sigue pensando, se sigue debatiendo de a quién le pertenece el dato, por ejemplo, si al estudiante, si a la institución o al administrador de la base de datos. Por otro lado, un poquito para tener una mirada más global sobre las distintas aplicaciones, ¿no es cierto?, en las universidades. Yo creo que quien no hace analítica del aprendizaje en las universidades prácticamente está viviendo en el pasado y está en desventaja con el resto de instituciones. Generalmente las analíticas a través de las aplicaciones nos enseñan tres cosas, como decimos: el pasado, el presente y el futuro. Cuando tenemos datos que son del pasado, nos pueden servir para entender por qué pasó, por ejemplo, que un estudiante realmente reprobó una carrera, reprobó una asignatura. Pero también podríamos tener, por ejemplo, en este momento, a través de un streaming o a través de una conferencia en Zoom, por qué está pasando determinada situación cuando se da el aprendizaje. Y hay otro tipo de analítica, que es una analítica que, si bien es más difícil de implementar en sus aplicaciones, pero es la que mayor valor aporta, son las analíticas predictivas y las analíticas prescriptivas, que de alguna forma nos llevan hacia el futuro, y eso es lo que buscan las analíticas: tratar de evitar situaciones como de deserción estudiantil, pero al mismo tiempo prescribir algún tipo de solución para que el estudiante pueda corregir la ruta de aprendizaje que tiene. Gracias, Jorge. Pues, Tomás, ¿qué agregarías a esto? ¿Cuáles son los usuarios habituales del producto de esta disciplina? Porque al final del día los académicos que tienen las habilidades cognitivas, procedimentales, metodológicas para realizar este tipo de análisis, pues tienen que presentar los resultados a las autoridades, al cuerpo docente, inclusive a los estudiantes. ¿Cómo ves ese aspecto? En su momento leía una pregunta marxista que decía: ¿quién educa al docente? ¿No? Y esa pregunta en diferentes foros decía: pues quien tiene que educar al docente es el estudiante. Y en ese sentido considero que pues los estudiantes, de una manera en general, pensando en nuestra propia experiencia universitaria, consideraría que están utilizando los jóvenes sus analíticas. Sin embargo, el constructo aún no está puesto en estas comunidades universitarias, tanto en docentes como en estudiantes. Aquí la tarea es precisamente ir fijando o darle nombre a ese ejercicio que hacen los jóvenes. Es muy común que escuchar a ellos precisamente algo parecido como, pues, cuando les recomiendan un libro, cuando les recomiendan una canción, ellos ya están utilizando esa analítica o son consumidores de una analítica que de un modo u otro se está generando. Pareciera pues que esto está ya operando, sin embargo aún no se conoce el nombre. Pensaría al mismo tiempo en un seminario que tomé en el 2018 acerca de las innovaciones educativas, donde un alto funcionario decía: pues sí, recurrentemente en América Latina estamos llenos de indicadores y sin embargo no sabemos qué pasa en los salones de clases. Hoy considero que con con el respeto o la responsabilidad ética del uso de datos educativos, pues podrían los estudiantes tomar decisiones en sentido de la introspección. Y aquí quisiera agregar un punto adicional sobre esto que acaba de decir Jorge acerca de, pues, de lo, del presente, del pasado, el presente y el futuro. Considero que las analíticas del aprendizaje también pueden sensibilizar en este ejercicio de introspección del hubiera. O sea, el hubiera sido, me parece que es un punto fundamental para poder construir otras narrativas en esta población estudiantil y docente. Que haya un punto, pues, de convergencia entre lo que percibe el docente y lo que enseña el alumno. Me parece que en ese camino se tendría que ir avanzando en las analíticas del aprendizaje. En América Latina hay una
una tradición. Nuestra educación superior viene de movimientos estudiantiles, movimientos estudiantiles muy fuertes en términos de la autonomía. Tenemos que vencer esa dinámica, perdón por la palabra tan avasalladora de vencer, tendremos que romper con estas barreras acerca de cómo utilizar los datos educativos, porque hay una tradición de pensar que las políticas se tienen que imponer desde el exterior, cuando pues las instituciones por sí mismas, en este respecto a las mismas, pues están haciendo esfuerzos para que esto se lleve a cabo. Me parece que uno de los puntos fundamentales, además de los que han mencionado los colegas aquí presentes, me parece que es el trabajo dialógico que tenemos que hacer para integrar sistemas de información que tradicionalmente, a lo largo de la historia, pues las bases de datos, los sistemas de información están fragmentados en nuestra querida América Latina y Caribeña. Muy bien, gracias, Tomás. Y bueno, también en Latinoamérica somos bastante desconfiados, ¿verdad? Nos cuesta trabajo tenerle confianza a la autoridad. Use mis datos y ya luego hablamos. En fin, pues gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a tener una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros y por favor, contáctenos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre analíticas del aprendizaje. Y uno de los enormes retos es todo esto de analítica que usa como su materia prima los datos que surgen en todo el proceso educativo y que para algunas gentes pueden sobresimplificarlo a grado tal que nada más sean las calificaciones, pero por supuesto que es mucho más de eso que eso, como ya comentaron todos ustedes. Siempre esta inquietud de las personas de cómo convertimos cosas tan sublimes, tan profundas desde el punto de vista filosófico como las acciones, el conocimiento, el aprendizaje, en cifras, datos, gráficas, visualizaciones computacionales. Pues, Jorge, ¿cuáles son algunos de los desafíos que piensas que tienen las universidades para ello y qué pueden hacer para promover esto en países como los nuestros? Gracias, Melchor, por la pregunta. Bueno, mientras conducía usted esta pregunta, se me vino a la mente el comentario de algún colega de la Facultad de Educación, y ellos nos decía que a veces las analíticas del aprendizaje son un poco maquiavélicas o perversas, porque tratamos de reducir al indicador una cosa tan hermosa como es el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas de las barreras que, por ejemplo, en Latinoamérica, desde el proyecto LALA, que pudimos encontrar, habían como 7 grandes barreras, ¿no? Una, obviamente, la que comentamos hace un momento en el segmento anterior, las tecnológicas. Como bien manifestaba Tomás, por ejemplo, le tenemos miedo a la integración de los datos, no estamos preparados, no sabemos cómo adoptar las analíticas de datos, qué equipamiento necesitamos, por ejemplo. Entonces, esto de integrar los datos, de curar los datos, de que estén bien procesados, bien almacenados, es algo fundamental. Entonces, desde ahí parten, ¿no es cierto?, algunos de los retos. También, por otro lado, hay retos que son de tipo económico. No todas las universidades, por ejemplo, tienen acceso a los mismos recursos. Entonces, si es que, por ejemplo, yo quisiera implementar un sistema que está funcionando en la Pontificia Católica de Chile, mi universidad, probablemente pudiese hacerlo, pero a lo mejor, si no me acompaña también la parte económica, va a ser muy complejo. Existen también retos, por ejemplo, de tipo social y de tipo cultural. Cuando hablo de tipo cultural es un poco también a la resistencia que existe, por ejemplo, de que la tecnología permee el aula de clase. A veces se considera que cuando existe tecnología estamos introduciendo un artefacto que agrega novedad, pero a lo mejor no aporta innovación. Entonces, a veces las tecnologías están siendo mal entendidas y cuando el profesor logra ver
que trabajar con analíticas en su día a día le permite mejorar su docencia, sus procesos de enseñanza y sobre todo también que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Va a ser algo que nos ayude a superar esta barrera. Obviamente existen también barreras de orden legal, como decía hace un momento, ¿a quién le pertenece el dato? Si yo como docente quiero utilizar los datos de mis estudiantes y quiero hacer una publicación para contárselo a mis pares o al mundo de que hallé algo, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? ¿Alguien me va a penalizar por eso? Y también existen, por ejemplo, barreras que pueden ser de tipo político, incluso o organizativo, ¿no? La idea de que las analíticas, por ejemplo, se implementen en una institución debe venir de la mano de un enfoque doble, ¿no? Empujado desde el aula de clase, desde el profesor como el principal actor en el uso de estas innovaciones o estos artefactos, y por otro lado también desde un enfoque desde las altas direcciones, donde entiendan que todas estas transformaciones culturales tienen que derivar, ¿no es cierto?, en políticas que ayuden a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje institucionales. Gracias, Jorge. Isabel, pues, ¿cómo ves el reto y qué se puede hacer? Sí, ahí, confirmando o validando de alguna manera algunas cosas que las que mencionaba Jorge, nosotros en el contexto del proyecto de Lala hicimos un esfuerzo por hacer un diagnóstico de qué es lo que estaba ocurriendo en las universidades latinoamericanas y efectivamente este tema de infraestructura respecto a la integración de información y por otro lado la carencia tal vez de consenso a nivel de política y regulación sobre datos eran como las mayores barreras, por así decirlo, pero tal vez ahí en contrapunto es que desde un punto de vista ético también hay ciertos como principios éticos que han sido relevados por investigadores de este campo de conocimiento, en donde hoy por hoy, dada todos los datos que se generan en la interacción del estudiantado con sistemas propios de las universidades u otras instituciones educativas, es también un deber utilizarlo en responsabilidad de acompañar mejor a nuestros estudiantes. Y uno podría pensar efectivamente que, claro, los recursos desde un punto de vista de infraestructura tecnológica o instalación de capacidades son una barrera, pero muchas veces las instituciones ya de por sí tienen cierta infraestructura mínima, dado, por ejemplo, ya sea que los sistemas de correo u otros están asociados o tienen ciertas suites, ya sea por Microsoft, por Google o por otras entidades, que ya a su vez tienen ciertos sistemas que, de reportería u otro que podrían reaprovechar. Entonces, en esa línea, ahí la invitación sería de repente tomar, y ahí un poco tomando el comentario que hacía Tomás respecto a que la institución también haga esto propio, es cómo en el fondo yo puedo identificar situaciones en las que ya uso recurrentemente datos y que tal vez me estoy dando vueltas muy largas para efectos de tomar decisiones y hay datos que se recolectan sistemáticamente. Entonces, habiendo identificado esa situación donde ya yo necesito un dato para tomar una decisión, sé que está alojado en un lugar, poder movilizar diferentes personas de diferentes áreas a conversar y partir en simple. Y en ese sentido, tal vez ahí generando un contrapunto, yo sé que muchas veces queremos optar a modelos predictivos, más sofisticados, para efecto ponerlo en lugar en el futuro, pero a veces un dato descriptivo puede ser muy potente. Puede ser muy potente ya sea cuántos estudiantes no llegaron a X clase en tal periodo y los podría contactar. Y es un dato descriptivo, es lo que pasó la semana anterior. Y de repente con eso empiezo a hacer la diferencia. O cuántos profesores efectivamente planificaron su curso a tiempo o tenían sus sílabos en un sistema y eso me permite saber cuántos están involucrados con su docencia, cuántos no, cómo yo puedo motivar a ese grupo, qué tipo de apoyos tengo que ofrecer. Entonces ahí el consejo sería, sí, hay barreras, pero tal vez hay que partir de lo que la institución ya hace, las instancias que ya tiene, dónde se está conversando con información, quiénes participan y quiénes podrían colaborar en pos de un proyecto común. Y cuando ya hay un proyecto común que genera algún tipo de éxito, tal vez otros se empiezan a entusiasmar y a decir, esto también se podría hacer en esta otra área, en este otro ámbito, y de alguna manera ir impactando gradualmente, positivamente, el proceso educativo. Gracias, Isabel. Tomás. Pues me sumo a las palabras de ambos colegas. La generación de movimiento me parece que es fundamental, un movimiento político de esos dos planos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, me parece que es muy, muy importante. Quisiera hacer un paréntesis aquí, pensando en este proyecto del ALA, un colega decía, cuando le hacíamos la pregunta que está formulada en este proyecto del ALA, de ¿en qué te gustaría que se reflejaran los datos? Esa fue la pregunta. Y dice, precisamente por lo que están diciendo los compañeros y compañera,
pues que se reflejen acciones concretas. Yo estaba esperando que dijera en un sistema, en un tablero de control donde se vea el comportamiento, en acciones concretas. Pero si eso efectivamente en esa realidad concreta se dice, mira, tomamos estas decisiones a partir de estos datos, pues me parece que se generaría, utilizaría yo el concepto de sensibilidad social para poder incorporar o integrar más fácilmente estas herramientas. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, ayer precisamente estaba observando el observatorio de datos de la Quayet, donde se ven las curvas de y aquí por qué bajó, por qué las enfermeras cayeron este cible, colocáramos una narrativa de por qué sucedió ese punto de inflexión, quizás sensibilicemos más a toda una comunidad para poder con la práctica pedagógica o didácticamente, pues el uso de datos para tomar decisiones. Me parece que ese es un ejercicio en términos de literacidades sobre el uso de datos para poder tomar decisiones, que prácticamente yo diría es eso, las analíticas del aprendizaje es eso. Veo comportamientos y tomo una decisión a partir de un ejercicio reflexivo e introspectivo. Gracias. Jorge, uno de los retos fuertes es sentar a personas que tienen diferentes identidades profesionales, que llevan toda la vida metidos en, qué sé yo, estadística, matemáticas, ciencias de la computación, o pedagogía, o filosofía, o psicología. Y de repente queremos que se sienten, que dialoguen sobre los datos, que internalicen y lo conviertan en información, y que hagan inferencias y que lleguen a consensos y que, ahora sí que se abran, pues, alguna recomendación para que esto ocurra, porque a veces es difícil. Sí, se piensa que a lo mejor las analíticas del aprendizaje es algo que lo hacen puramente los ingenieros en computación, o a lo mejor no les compete mucho a ellos porque ellos están más en el tema de los algoritmos, de los datos, y es un tema que le compete al área de la educación, porque ellos son quienes realmente a través de las teorías de aprendizaje son capaces de lograr explicar, por ejemplo, por qué se dio o no se dio un proceso de aprendizaje. Sin embargo, el psicólogo también nos podría decir, bueno, pero ustedes no son expertos, en cambio, en estudiar la conducta del ser humano y tratar de explicar por qué pasó esto. Y por otro lado, podrían estar, ¿no es cierto?, los abogados diciendo, no, es que ustedes no podían utilizar los datos de todas estas personas. Entonces, las analíticas del aprendizaje, esto es lo lindo y lo potente que tiene, porque conjuga de forma multidisciplinar gente de distintos ámbitos. De hecho, el ingeniero en ciencias de la computación, si bien podrías extraer en una gráfica, en un mapa de calor, por ejemplo, la frecuencia con la que los estudiantes están trabajando en una actividad, pero es realmente el educador y el psicólogo quien les van a dar sentido también, por ejemplo, a que esa caja se pinte de un color más intenso, de un color menos intenso. Entonces, yo creo que el punto de partida, y también retomando las palabras de Isabel y de Tomás, es sentarnos a preguntar qué queremos lograr después de haber obtenido esos datos. Yo creo que esa es la principal pregunta. ¿Cuáles son las acciones que voy a ejecutar o para qué quiero? Cuando hemos tratado de implementar analíticas de aprendizaje en varias instituciones, muchos se emocionan porque ya quieren sistemas, quieren tableros, quieren esa información ahí. Pero luego les decimos, bueno, ¿y cuáles son tus preguntas? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué quieres responder? Es como que ahí, en cambio, vamos un paso hacia atrás y decimos, bueno, no, pero primero tengamos toda la analítica y luego vemos qué queremos. Entonces, ahí es cuando decimos, no, primero, ¿hacia dónde queremos ir? Y luego, en base a eso, comenzamos a escarbar en los datos para poder extraer esas respuestas. Gracias, Jorge. Sí, el reto de ver todo esto como, pues como hemos dicho varias veces, ¿no? Como un sistema o como un sistema adaptativo complejo de las interacciones entre los diferentes elementos y de que, caray, persistimos con esta visión lineal de que inicia el año académico, termina, hay un currículum rígido con una serie de actividades secuenciales y exámenes a lo largo para documentar el aprendizaje. Y toda esa riqueza de datos que se generan, y más ahora en todos los entornos virtuales, pues están ahí sin utilizarse. Y como dijo Isabel, eso sí, habría que cuestionarnos fuertemente si es ético que no utilicemos la analítica del aprendizaje. Bueno, se nos termina el tiempo de este bloque. A continuación vamos a escuchar a un colega del UNAM, José Gerardo Moreno Salinas, por qué las universidades deben tener presente y aplicar la analítica del aprendizaje.
Algo muy importante es que debemos tener presente que estas instituciones de educación superior son los espacios ideales donde se da la generación, administración y transferencia del conocimiento. Deben estar presentes para cualquier ciencia, sean las sociales, biológicas, médicas, administrativas. Y qué mejor que en las universidades sean las quienes se vean a sí mismas para analizarse. Por ejemplo, les algunas preguntas rápidas, ¿no? ¿Cómo es que los estudiantes aprenden? ¿Cómo es que los estudiantes hacen uso de los recursos de información y comunicación disponibles en las plataformas educativas? ¿Qué tanto estudian de forma colaborativa? ¿Es recurrente la comunicación entre sus profesores? ¿Cuáles son las trayectorias académicas de los estudiantes que egresan en tiempo curricular o reglamentario? ¿Cuáles son los principales factores de abandono? Y bueno, así nos podemos seguir haciendo diferentes preguntas y justamente la analítica viene a atender este tipo de preguntas que tenemos, principalmente sobre la forma en cómo aprenden nuestros estudiantes. Y algo, una analogía que de repente comento mucho, si bien las organizaciones de orden comercial analizan sus procesos, relaciones con clientes, cadenas de suministros, marketing, ¿por qué no veo por qué no las universidades también hagan sus análisis, ¿no? En cómo con todas estas preguntas, pero bueno, quiero hacer la presión que el tipo de análisis que hace la universidad es más complejo por la interacción que hay entre todos los elementos, ¿no? Entre profesores, sistemas, alumnos, planes y programas de estudio. Bueno, cada vez se complejiza un poquito más toda esta situación y bueno, la analítica de aprendizaje viene a atender un poquito todas estas relaciones que hay para tener claridad en esto. Estamos en la tertulia de educación universitaria del UNAM platicando sobre analítica del aprendizaje. Una de mis películas favoritas es el primer episodio de la serie de Matrix. Entonces, es una de las mejores escenas de la película es cuando Neo se enfrenta ya casi al final con el agente Smith y sus compinches y de repente trasciende, se identifica como The One, como el único, y percibe el constructo oculto en el código de la matriz. Y entonces, ya aquellos que no hayan visto la película, se lo recomiendo, y detiene las balas, y etcétera, etcétera. Es esta parte de que, de repente, uno puede visualizar muchas más cosas de las que uno piensa que puede entender. Y en ese sentido, la analítica del aprendizaje, pues ya llegó para quedarse. Es algo que el Congreso Anual del tema ha ido creciendo cada vez más hay más trabajos de investigación originales, alumnos de posgrado que están dedicándose al tema y consecuentemente ha ido pues diseminándose en todo el mundo. Pues Tomás, algunas reflexiones finales, comentarios que nos quieras dejar para la audiencia. Dialogar, y yo le agregaría, doctor, dialogar, traducir estos diálogos en acciones concretas en bien de más y de mejor manera. Es un punto, me parece, crítico, pensando en estas formas de cómo se están haciendo las innovaciones, cómo evaluar, cómo medir. Me parece que se están agotando los instrumentos tradicionales de medición por estos ejercicios de analíticas del aprendizaje, incluso, como dice la doctora Hilliger, con acciones muy sencillas y concretas para propiciar el cambio. Esa sería mi reflexión última, pensando en este ejercicio de la ética complementaria. Difícilmente, dices, doctor Sánchez, difícilmente podemos dialogar entre las disciplinas. Pues aprendamos a dialogar. Me parece que ese diálogo entre las disciplinas es originado a partir de esta ética ontológica, es decir, de la transformación del ser humano a partir de la razón, el conocimiento y de los saberes de todos los que estamos involucrados en este proceso educativo. ¿Es cuánto? Gracias. Y llevamos décadas hablando de la importancia de migrar de la multidisciplina a la interdisciplina y transdisciplina. Y la analítica del aprendizaje se presta mucho para avanzar en este proceso. Pues Jorge, algunos comentarios con los que quieras concluir. Sí, finalmente, a mí me gusta siempre esta frase de Albert Einstein que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Entonces, esto apela un poquito a que con el impacto que tuvo la pandemia en la educación, creo que es hora de cambiar.
Yo no quiero decir que la educación o la clase magistral sea algo malo, porque la clase magistral es algo bueno, pero si pensamos en cómo la tecnología permea nuestras vidas, vamos a encontrar muchos ejemplos que nos demuestran que hay claras ventajas. Y en el tema educativo no hemos cambiado mucho. Tal vez durante la pandemia nos evocamos hacia las plataformas digitales, pero no hemos entendido de una forma completa cómo podemos llevar hacia adelante el proceso de transformación digital de la educación. Yo estoy convencido en este sentido que las analíticas del aprendizaje van a brindar una ventaja bastante grande a aquellas universidades, a aquellas instituciones que realmente se suban en este tren y entiendan que este puede ser un recurso muy valioso para personalizar los sistemas educativos. Hoy en día, en el contexto ecuatoriano, por ejemplo, muchas universidades están comenzando a ofrecer carreras bajo una modalidad híbrida. La gente no necesariamente tiene por qué acudir ya a esas cuatro paredes donde se pensaba que era donde ocurría realmente el aprendizaje como algo mágico. Y realmente hoy en día se aprende en cualquier lugar. Entonces, por medio de las analíticas, vamos a poder rastrear o poder tener algo de evidencia de lo que está pasando más allá del aula de clase. Con esto tampoco no quiero ser absolutista y decir que las analíticas del aprendizaje ya nos van a resolver la vida y va a hacer de que la gente aprenda mucho mejor. Para nada. De hecho, un último trabajo del año 2021 publicado en el Computers and Education manifestaba que los resultados en general demostraban que todavía no existe tanta evidencia de que los resultados de los aprendizajes de los estudiantes estén mejorando. Pero sí había, por otro lado, resultados que decían que cerca del 35% de las innovaciones en analíticas del aprendizaje realmente están demostrando que ayudan a facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, creo que hay que tomar también con muchas pinzas esto de la analítica, ser críticos y entender sobre todo cuál es el rol que va a tener dentro de nuestro contexto educativo. No hay que tenerles miedo, pero tampoco hay que pensar que nos van a solucionar completamente la vida. Gracias, Jorge. Isabel. No es necesario reinventar la rueda. O sea, por una parte, en Latinoamérica, gracias al intercambio entre investigadores de diferentes regiones, dado que había habido un empuje mucho mayor en el hemisferio norte, Norteamérica, particularmente países anglosajones, pero luego también con participación de Oceanía u otros, se ha generado mucho conocimiento. Y nosotros también en Latinoamérica nos hemos apropiado ese conocimiento, hemos adaptado o creado nuevas herramientas o nuevos artefactos, e incluso en esta línea de generar conversación entre diferentes actores que usualmente no conversan en pos de la implementación de este tipo de estrategia basada en la analítica del aprendizaje, en el curso del proyecto Lola se generan muchos artefactos para efectos de motivar conversaciones breves entre diferentes actores y pensar qué comportamiento buscamos transformar, qué estrategia de cambio tenemos, qué recursos podríamos poner al servicio de esto, y que no necesariamente te estás poniendo todavía en el lugar de qué herramienta vas a utilizar, sino que estás conversando respecto a transformaciones educativas y que luego tú puedes pensar si necesitan papel y lápiz, una planilla, o ya tienes que ir a arquitectura más sofisticada. Y ya para cerrar, es que efectivamente, así como no es necesario reinventar la rueda, hay una comunidad. Hay una comunidad global, como podrían ser la Sociedad Internacional de Analíticas de Aprendizaje, que hace webinars cada dos meses, que hace los eventos anuales. Hay una comunidad latinoamericana, como la que nació con Lala y que hemos tratado de darle continuidad a través de un grupo especial de interés y en el fondo también estas redes que están generando a través de este panel. Entonces, buscar los recursos que hay y conectarse con otras personas de manera de seguir aprendiendo de este campo del conocimiento. Gracias, Isabel. Sí, es todo un reto el utilizar los datos educativos porque, ya se comentó, tiene todos estos aspectos legales, éticos, de usos y costumbres, de gobernanza de datos que en países como el nuestro, por lo menos en México, es increíblemente difícil, pues, ponernos de acuerdo, sobre todo en instituciones grandes. ¿Cómo hacerle para que la analítica y el aprendizaje se convierta en algo en lo que toda la sociedad quiera que se le inviertan recursos, tiempo, dinero, tiempo de investigadores, publicaciones, etcétera, pues requiere que la gente adquiera cierta conciencia de ello, ¿no? Y eso nos trae la importancia de programas como este, donde queremos que las personas que habitualmente no escucharían estos temas en su televisor o en su pantalla del dispositivo digital,
y que con mucha frecuencia están restringidos nada más a las audiencias académicas, pues se ayude a que le exijan a las universidades, a los gobiernos, a las escuelas, a los profesores, porque todos o somos profesores o somos estudiantes o tenemos familiares que están en algún nivel del proceso educativo, que el uso de los datos sea para beneficio del aprendizaje de todo. Pues, Isabel, muchas gracias por acompañarnos desde Chile. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y Jorge, también muchísimas gracias por estar con nosotros desde Ecuador. No, gracias a ustedes, Melchor, por la invitación. Realmente la hemos pasado muy bien. Gracias. Y Tomás, pues tú estás aquí en México, ¿verdad? Pero pues muchas gracias también por tu participación en el panel. No, hombre, pues agradecido soy yo. Me da gusto haber dialogado con los colegas y estoy a la orden. Muy bien, pues gracias. Reitero mi agradecimiento a los tres. Y el tema da para mucho, ¿no? En otras episodios de la tertulia hemos tocado complejidad, ciencia de datos, inteligencia artificial y todo lo que implica la visualización de datos, por ejemplo, también. Pero este tema que aglutina tantos de estos saberes y destrezas es algo en lo que creo que debemos avanzar. Pues reitero mi agradecimiento y quisiera terminar con una cita de Peter Sondergaard, un académico de la Universidad de Copenhague que ha tenido varias posiciones importantes en informática y en analítica, ¿no? Que dice, la información es el petróleo del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos veremos en una siguiente tertulia.